Hola, ¿qué más, amigos? De cómo configurar. En este corto video les voy a enseñar cómo ahorrar rápidamente batería en nuestro Alcatel One Touch Pop C7. Básicamente la forma más rápida de ahorrar batería es desactivando ciertas cosas de nuestro teléfono que de pronto por defecto están activadas o de pronto ustedes las activaron en el pasado y no los y se olvidaron de desactivarla. Todas estas cosas que vamos a desactivar en este pequeño tutorial consumen recursos, consumen procesos, consumen procesador, consumen RAM. Así que en últimas va a hacer que su batería dure menos. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y compartir este video en redes sociales y darle manito arriba. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el fondo de pantalla. El fondo de pantalla dinámico como el que vemos aquí. Ustedes ya ven que se están moviendo las hojas, se mueve el agua. Es el una de las cosas que más consume recursos. Entonces vamos a poner el fondo de pantalla que consume menos batería. Ese fondo de pantalla es el que no tiene nada, es un fondo de pantalla negro. Un fondo de pantalla negro es un fondo de pantalla que efectivamente pues simplemente no tiene ningún LED de la pantalla encendido. Lo descargamos, lo bajamos de Google, lo buscamos. Yo ya lo descargué previamente. Aquí no hay necesidad de recortar ni nada, darle nada de eso, ya que todo es negro. Le doy OK y listo. Aquí tengo un fondo de pantalla completamente negro que básicamente hace que los LEDs de mi pantalla mantengan apagados. Eso es el negro, LEDs apagados. Otra cosa que debemos hacer es desactivar lo que no estamos utilizando. Ingresamos por acá, por notificaciones. Vamos aquí, notificaciones, y vemos todo lo que tenemos encendido. Por ejemplo, el Bluetooth no lo estamos utilizando, lo desactivamos. El GPS no lo estamos utilizando, lo desactivamos. Otra cosa muy importante tener en cuenta es el tiempo de espera que nuestra pantalla mantiene encendida. Lo ideal es tenerla, modificar estas opciones que están aquí y ponerla aquí en dos rayitas, que es 30 segundos, más que suficiente, o máximo un minuto, es un buen tiempo. Y obviamente configurar el brillo de nuestro celular. Vamos a mirar cuánto brillo lo tenemos. En este caso lo tenemos en el brillo máximo. Lo ideal es tenerlo en un brillo intermedio. Tampoco utilizarlo en automático, ya que si lo utilizamos en automático, la opción automática lo que hace es utilizar constantemente la función del sensor, sensar la luz actual y ajustar nuestro brillo. Lo ideal sería ponerlo en un valor intermedio y de acuerdo al lugar donde estemos lo vamos ajustando. Y básicamente esas son las principales ajustes que podemos hacer rápidamente para ahorrar batería en el caso de que de pronto nosotros tengamos un plan de datos. Lo ideal es desconectar el Wi-Fi si tenemos datos. El Wi-Fi lo activamos únicamente si vamos, por ejemplo, a navegar mucho en Facebook. Si vamos de pronto a utilizar WhatsApp, no hay problema de utilizar nuestros datos. Pero si vamos a utilizar el Facebook o si vamos a ver videos de YouTube o descargar archivos, pues volvemos y activamos el Wi-Fi. Si damos el Wi-Fi desactivado, ya estamos consumiendo otro recurso menos que hará que nuestra batería dure más. Eso fue todo por este video. Si tienen de pronto algún otro consejo que se me pasó, no olviden comentarlo y compartirlo, compartir el video y darle manito arriba. Gracias.